Hola, hola, hola a todas. ¿Cómo están? Bienvenidas a una nueva tarde noche de chicas. Tu plan perfecto para este sábado a la tarde es empoderarte junto a nosotras. Exactamente, te brindamos todas las herramientas como cada fin de semana y por supuesto que te las brindamos también toda la semana en nuestras redes sociales. Seguinos, somos junto a ellas en Instagram y en Facebook y en las nuestras personales también como @angerrael, @pili_hblarga. Tenemos un gran concurso en el que tenés que participar por el Día de la Madre. Miles de premios, miles de pesos. Increíble. Así que tenés que participar, Susana, millón de pesos. Muchísimos premios, por supuesto, participa en las redes. Bueno, enganchate ya, anda ya a buscar el celular que tenés que estar participando en este concurso. Y tenemos un gran programa porque Pili estuvo con la doctora Gabriela Costa. Exactamente, te vamos a brindar los cuidados básicos de la piel porque ya el sol se está acercando, está como muy fuerte. Todos los cuidados que tenés que saber para cuidar tu rostro de la mano de la doctora Gabriela Costa. Y después, por supuesto, también vamos a tener, acá siempre innovamos y derribamos paradigmas y estereotipos que nos han impuesto durante tantos años. Las chicas de Test Drive, una academia de manejo de mujeres, para mujeres y para hombres, pero es de mujeres. Nos enseñan un montón de tips y mecánica básica. ¡Ojo, eh! Muy bien. Y hoy, como cada sábado, también te vamos a inspirar con una historia superadora de la mano de Susy Molina. Exactamente. Empieza el octubre rosa, empezó ya el octubre rosa por el mes de concientización por el cáncer de mama. Y Susy Molina es un gran testimonio que tenemos para presentarte en el día de hoy de superación relacionado al cáncer de mama. Antes de arrancar con el gran programa, tenemos un consejito. En Monísima Tienda de Moda, encontrá todo el calzado de temporada para la mujer y accesorios. Visita la web www.monísima.com.ar o en 25 de mayo 346. Aparte te cuento que tiene 3, 6 y 12 cuotas sin interés. Pero mira vos, ya llegó la nueva temporada. ¿Qué vas a hacer este fin de semana largo? Bueno, no sabemos, porque no se puede hacer mucho. Lo que tenés que hacer es quedarte en casa, mirar junto a ellas y mirar la nota. Exactamente, mirar la nota. Vamos a concientizar también, porque estuvimos ahí con la doctora, barbijo de por medio, distancia, para brindarte los mejores consejos del cuidado básico de la piel. Si bien nuestra piel hay que cuidarla los 365 días del año, uno normalmente cuando empieza una nueva temporada, como estamos acá en primavera-verano, le surge esto de qué podemos hacer para seguir cuidando nuestra piel y qué mejor consejo que estamos acá en el consultorio de la doctora Gabriela Costa, que nos va a brindar todos los tips y todas las herramientas para cuidar nuestra piel desde casa, porque es momento también de adaptarnos. Muy bienvenida, Doc, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo muy feliz de recibirlos nuevamente. Bueno, quería explicarles que como estamos en esta situación, de que todo de público conocimiento, obviamente, muchas cosas se pueden hacer acá en el gabinete, pero también tenemos acá en el consultorio, pero también tenemos muchas opciones para la casa, muchísimas. Así que desde ya las pacientes tienen que saber que acá tenemos una línea muy profesional que es dermatoestética, fabricada y producida por un gran laboratorio que es el laboratorio Oxa Medical, que anda muy pero muy bien y que yo la pruebo en mí justamente, que soy muy alérgica, y que son cremas testeadas, son hipoalergénicas, no tienen parabenos, no tienen perfumes, por lo tanto es muy poco probable que den algún tipo de alergias. Entonces tenés desde las cremas de limpieza, desde la limpieza, que es por donde tenemos que empezar, que tenés el agua micelar y la espuma 3 en 1. Esas son estas dos que tenemos ahí. Por ahí tenemos que empezar, por la limpieza, que es fundamental. Eso es a la mañana y a la noche. ¿Por qué? Porque a la mañana nos levantamos ya generando un poco de grasitud. Y de noche tenemos todas las impurezas que vamos acumulando durante el día. ¿Sí? Entonces, nuestro próximo paso, ¿cuál va a ser? La hidratación o la tensión o la nutrición de acuerdo al tipo de piel de la paciente. Yo, por ejemplo, les indico muchísimo las vitaminas C, que son vitamina C pura con aceite de rosa mosqueta, que andan muy pero muy bien porque es una vitamina C importada italiana, que de hecho yo la uso todas las noches en la cara, el cuello, el escote y las manos, que no hay que olvidarse que existen, porque generalmente los tratamientos nosotras las terminamos acá y nos olvidamos que hay un cuello, un escote y unas manos que también envejecen, entonces hay que tratarlos muchísimo. Después tenemos esta crema que es la 360, que es para de noche, porque tiene un ácido para la noche, entonces se la puede usar tranquilamente desde cualquier edad a partir de los 30, ¿no?
Tenemos también una Hydra Filler Light que yo les indico a las más jóvenes para que lo usen de día y de noche incluso. Así que tenemos una línea muy, pero muy completa en cremas. Quiero preguntarte sobre el colágeno bebible, que ya estuvimos hablando normalmente de este tema, pero bueno, siempre hay ahí algunas dudas de ¿lo tomo, no lo tomo, me hará bien a la piel, cómo lo tomo? Exactamente. Bueno, los colágenos que tenemos son todos estos, que tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 tipos de colágeno. La diferencia, o sea, los 5 tipos de colágeno que vos ves acá tienen la misma base de colágeno hidrolizado. La misma base de colágeno, o sea, el mismo tipo de colágeno. O sea que el colágeno te va a hacer bien al pelo, a la piel y a las uñas, sí o sí. La verdad que todos estos tips son muy, muy, muy importantes, pero la recomendación más importante es que no vayas a la farmacia y te compres cualquier colágeno bebible, porque acá acaba de explicar la doctora que cada uno de los pacientes tiene distinta piel y necesita de cada uno de los distintos componentes. Así que bueno, doc, muchas gracias, como siempre, un placer. Ahí estuvimos brindándote los mejores consejitos y seguimos con los consejos de las manos de los mejores profesionales. A tu salud. Un chequeo médico a tiempo es muy importante. Doctor Juan Manuel Caso de Márcico, cirugía general y laparoscópica. Virgen de la Merced 585. Muy bien, bueno, me está esperando Pili en nuestro vestidor. Quiero contarte que lo visité al doctor, así que le mando un beso enorme, muchísimas gracias, un gran profesional, el doctor Juan Manuel Caso. Y ahora te voy a decir que como ya estoy muy bien, sí, me voy a ir a relajar en el mejor hotel de Tucumán. Aquí, en Howard Johnson Yerbabuena, te espera tu escapada de placer o negocios. Howard Johnson Yerbabuena. Muy bien, quédate del otro lado porque todavía queda muchísimo más de Junto a Ella. De empoderamiento femenino. Ya te anticipamos que tenemos un gran concurso en las redes sociales que tenés que participar. Ya tenemos un montón de premios. Ya mismo, arroba junto a ellas en Instagram y en Facebook también podés participar y llevarte el regalo para mamá de la mano de Junto a Ellas. Ahora sí, tenemos un consejito. Perfumerías Nueva Marión te espera en sus dos locales de Buenos Aires 95 y Córdoba 583 con los mejores productos del mundo de la estética, peluquería, belleza y más. Muy bien, me hacen así ese cambio de cámara. Bueno, ahora tenemos una gran nota de la mano de Anne porque estuvo compartiendo un rato con las chicas de Test Drive, Academia de Manejo para Mujeres, mira. Y seguimos brindándote las mejores herramientas, en este caso con las chicas de Test Drive 2.0, Julieta y Yara. Bienvenidas, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Andrea? Bueno, buenas noches. Buenas noches a todos. Bueno, muy bien, felices de recibirlas y de dar la bienvenida a nuestro programa, a este emprendimiento que nos encantó desde el momento cero. Porque, a ver, desde chicas nos han dicho, e incluso se escucha todavía en la calle, debe ser mujer, por eso está estacionando de esa forma, va lento, debe ser mujer, las mujeres no manejan bien, eso por un lado. Y por el otro, si vos de chica te llegabas a interesar en algo que tenga que ver con la mecánica, por ejemplo, del auto, con la rueda, con cambiar un neumático o algo así, te decían, no, pero eso déjalo a tu hermano, o no, eso lo va a hacer tu papá. O sea, no te daban, nunca nos dieron el espacio para poder, ganar y decir, bueno, sí, me gusta esto, no me gusta, porque por supuesto no nos puede gustar también, ¿no? Así que este Test Drive 2.0, ¿qué viene a hacer acá Tucumán? Cuéntenos un poquito. Bueno, Test Drive, bueno, la idea es eso, ¿no? Como hablabas vos, es derribar un poco ese concepto que se tiene de muchos años, donde también de alguna forma, en un momento también creo que le ha sido cómodo a la mujer cederlo, sí, pero también por esto, como vos decís, de tantas barreras de no, déjalo al papá, o sea, entonces, bueno, surge Test Drive hace 2 años atrás, sí,
teniendo ganas de romper muchas barreras y darle herramientas a otra mujer, justamente, primero esa independencia ya al volante, ¿no? Que también la mujer es muy temerosa, pero como vos decís, por esta de alguna forma, este mito, esta forma, digamos, de la sociedad en la que hemos vivido, que no te permitía sentirte seguro a la hora de manejar, porque no tan solo el hecho de manejar, sino también de lo que uno se encuentra en la calle, como vos decís, es mujer, maneja lento, las mujeres, y se lo escucha mucho, Andrea, ¿no? En la actualidad, yo siempre digo a las chicas que tienen que luchar cuando terminan el curso, que son 5 clases, tienen que seguir luchando para que hacer que los padres la sigan sacando, luchar contra el otro conductor varón. Entonces llegamos con esas ganas, ¿no? Siendo mujeres nosotras 4, para otras mujeres darle independencia. Primero ha sido el tema de las clases de manejo y bueno, hoy este workshop que ya vamos a hablar en un ratito, pero sí, era la idea, ¿no? Bueno, ¿qué me brinda a mí como mujer, decías recién, independencia? Saber manejar muy bien y con mucha seguridad. Hablamos de la autoestima también. No, por supuesto, se involucran muchas cosas, ¿no? A la hora de manejar, se involucra lo que es tener mejor sentido de la ubicación, mejora la autoestima, ¿sí? Te da independencia y sobre todo, que también lo decimos mucho para todas las chicas, es el tema de que te salva y te ayuda en cualquier urgencia, ¿no? Porque a veces uno no tiene auto, y te das con que tu mamá le bajó la presión o la única persona que maneja en casa no se siente bien, un amigo no se siente bien, estás con el auto y quedas como decir, ¿y qué hago? Entonces la verdad que lo planteamos al manejo desde esa necesidad de saber para ayudar también a otra mujer y no tan solo esto de decir que bueno, no, yo manejo, no me hace falta, me gusta ir de copiloto, ¿no? Entonces eso también, plantearlo como una necesidad que salva vidas realmente, ¿no? ¿Cuántas veces ha pasado que uno espera una ambulancia, un taxi, se expone en la parada? Sabemos, digamos, que vivimos en Tucumán con esta inseguridad, entonces, bueno, era un poco brindar también, como te digo, todo esto, independencia, autoestima, mejor ubicación. Excelente. Bueno, y ahora, ¿y por qué las clases de test drive son divertidas, son originales? ¿Por qué tienen esa forma distinta de enseñar a manejar? Y porque tienen una dinámica, la verdad, bastante diferente al resto, pero sobre todo también yo siempre sostengo, yo aprendí con otra instructora, que es Lucía, que está en el equipo también, y sobre todo yo creo que es algo que se aprende para toda la vida, que siempre lo destaco. Que aparte de que a mí yo he aprendido a los 17 años, pero me ha generado, como decía recién Julio, una independencia que es única en cuanto a mis estudios, a mis traslados, pero las clases que son los que reconocen siempre las alumnas en las instructoras, que en este caso es Juli y Chano, Lucía, es eso, destacan mucho la dinámica que tienen ellas, el traslado que hacen, esta también relación que se entabla con la alumna, claro, porque, claro, la confianza, van surgiendo muchas cosas por lo que son 5 clases en las que se habla también de todo, porque es mucha práctica y teoría también. Son espectaculares las clases, muy completas. Bien, bueno, y justamente porque son completas y son integrales, uno debe saber también, porque si vas manejando sola, de mecánica básica, y de esto se trata la propuesta de las chicas, también seguimos bajando estereotipos, como decimos, con respecto a la mecánica y a la mujer. Perfectamente una mujer puede cambiar un neumático, puede saber las cosas de un auto. Contanos un poquito esa idea, Julieta. Bueno, la verdad que el workshop surge de esto, ¿no? Como decía Yara, las 5 clases uno se relaciona mucho y se compromete y entra en la vida esos 5 días de esa mujer, ¿no? Que nos cuentan de todo, André, o sea, nos cuentan absolutamente de todo, ¿no? O sea, de cosas que le pasan en la vida, de otras experiencias al volante, de otros instructores, o sea, nos cuentan de todo y surge el workshop tras eso, ¿no? Tras conocer un poco más a esa mujer y conocer que en realidad nunca ha tenido el espacio, que estaba intrigada en saber cómo cambiar una rueda, cómo calibrar,
A veces pasa que las chicas, André, vamos a alguna clase y me dicen, che, Ju, ¿cómo voy a estar en Asta? Porque no tienen a nadie. Che, Ju, ¿me haces el aguante? Vamos a calibrar la rueda, pues sé que me ha dicho mi vecino que está baja. O a veces nosotros le decimos a ella, escucha, este es el síntoma que hay cuando las ruedas están bajas, el auto, porque el auto, digamos, se manifiesta, como bien, siempre lo decimos, sí, ¿no? Perfecto. Pero a veces es necesario reconocer ese momento, ¿no? Y a veces una dice, no, bueno, pero no quiero tocar nada porque no sé si lo hago bien, no sé cuánto me van a cobrar porque no sé lo que tiene el auto. Exacto. Te digo, te das muchos escenarios de eso. La verdad, chicas, que las felicitamos por este emprendimiento, que ya es un negocio, que ya están hace 2 años. Ojo a todos los que anden por la calle con todas las egresadas de Test Drive, porque la tienen muy clara. Y nos sumamos entonces a este workshop, las buscamos en redes sociales como Test Drive 2.0. Así es, en Facebook, Instagram, sí, y ahí van a encontrar también lo que es, bueno, está el correo, también Test Drive 2.0, todo escrito en minúscula, @gmail.com, y en las redes sociales están nuestros números también para cualquier duda y consulta, así que bueno, bien. Por último, son el viernes 9 y el viernes 25, si no me equivoco, o sea, es el segundo viernes de octubre, el viernes, y el último viernes de octubre van a ser los presenciales en la oficina, General Paz 576. Ahí está, perfecto, me encantó, chicas, felicitaciones, les mando un beso grande y gracias por empoderar a las mujeres y hacer que nos apoderemos de nuestros autos. Por supuesto, muchas gracias, Andrea, por el espacio, así que bueno, nada, agradecidas, las saludamos desde acá. Muchas gracias. Adiós. Yo sigo, ¿verdad? Nos encantó compartir esta nota con estas chicas que tienen tanto entusiasmo en lo que están haciendo y que aparte nos están enseñando cosas muy, muy buenas. Por ejemplo, esto de mecánica básica, que siempre, toda la vida nos han dicho que las mujeres no podemos porque no íbamos a entender. Y bueno, nosotros vamos a romper un poco todos esos paradigmas. Sí podemos. Lo lamento. Tenemos consejito para tu casa. A ver, Oscar. ¿Problemas de humedad? Blotting, la solución definitiva. Solución libre de hongos, moho y bacterias. Revestimientos para techos y paredes con 15 años de garantía antihumedad. Visítalos en Avenida Ejército del Norte 560. Muy bien, y ahora Pili tiene otro consejo. Exactamente, tengo algo muy importante que contarte a vos que estás del otro lado. ¿Querés sacar tu 0 kilómetro y en tasa cero? ¿Qué tenés que hacer? En Fortunato Fortino, tu Citroën 0 kilómetro a tasa 0%. Además, te invitamos a conocer el nuevo SUV C5 Aircross. Fortunato Fortino, 24 de septiembre y Alem. Qué linda esta tarde. Tenemos un súper concurso. Agarra ya el celular. Concurso Día de la Madre, @juntoaellas, @pili_hblarga y @andguerral. Tenemos premios espectaculares. Anticípate al Día de la Madre y nosotros te regalamos el regalo para que le des a mamá. Una bomba. Bueno, quédate porque todavía queda mucho más. Queda una gran inspiración en Junto a Ellas. Consejo para arrancar, último bloque de Junto a Ellas, pero una nota para emocionarse. ¿Qué tenemos, Oscar? Kinetic, indumentaria deportiva, para entrenar, para estar cómoda, para regalar. San Martín 747, local 8, Galería Florida. Visita también sus redes sociales y tienda Nube. Muy bien, bueno, como te anticipaban recién, tenemos una nota para inspirarte de la mano de Susy Molina. En este octubre rosa, presta atención porque la verdad que la prevención es muy importante para cuidar tu salud. Susy Molina, ¿cómo estás? Bienvenida Junto a Ellas en este mes tan importante de concientización. Queríamos contar tu historia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias por haberme invitado. Bien, muy bien, es verdad. El 19 de octubre es el día abanderado de la concientización del cáncer de mama. Y bueno, acá estoy, en lo que pueda ayudar y colaborar, contando mi historia, ¿no? Siempre digo que el dar testimonio cuando uno pasó por estas situaciones da esperanza a mucha gente que cuando te leo, te escucha, se moría de miedo antes de escucharte.
Así que, bueno, por eso es te digo. Creo... Bueno, Susi, justamente queremos ir a conocer un poquito más de tu historia. Vayamos al año 2018, que gracias a un autoexamen vos notaste algo raro. Sí. Yo, esa es otra cosa que quiero aclarar, porque siempre lo primero que te pregunta la gente, pero vos no te hacías los controles, ¿sí? Yo soy muy responsable y prolija con mis controles. En octubre del 2018, yo acababa de cumplir 51 años, me hice mis controles exhaustivos de todos los años y estaban perfectos. Da la casualidad que mi ginecólogo es mastólogo, me hice todos los controles, los llevé y me dijo, vuelve en 6 meses, estaba todo bien, yo tranquila. Era fines de octubre del 2018, al mes y medio de mis controles, empiezo a sentir una pelotita en la mama derecha, que dolía, dicen que el cáncer no duele, a mí me dolía y mucho. Veía que comenzaba a aumentar de tamaño. En ese momento estábamos hablando a mes y medio, mediados de diciembre, con la locura de fin de año, yo docente trabajando en un colegio, pero... no podía dejar de, trato de conseguir turno en mi médico, en mi ginecólogo, lo hago, y en el camino, esos ángeles que Dios te pone, tengo una amiga ecógrafa y me dijo, ¿por qué no vamos ganando tiempo? Vení, te hago la ecografía, así ya te vas al médico directamente con la ecografía. Claro. Cuando voy a tener la ecografía, para, mientras tanto conseguí el turno en el ginecólogo, en el mastólogo, cuando mi amiga prende el ecógrafo y enfoca la imagen, yo le vi la cara, y me dijo, bueno, esto hay que sacar. Voy a mi médico ya con la ecografía. Mi médico no podía creer porque mis exámenes habían salido todo perfecto, era como si fuesen de dos personas distintas. Cuando estaba procesando de que tenía la idea de que, bueno, tenía que empezar un tratamiento, el segundo golpe lo recibí con la biopsia. Normalmente voy a... En el momento a... de la cirugía, Susi, perdón que te interrumpa. ¿Sí? Entonces, hasta el momento de la cirugía no había un diagnóstico, era necesario abrir para ver con qué se encontraban y luego de la biopsia tener más certero un camino. Exactamente, cuando mi mastólogo, mi ginecólogo, él propuso que el patólogo esté en el quirófano. Ahí es el que determinó, cuando vio lo que encontraron, determinó qué cantidad de ganglios se sacaban, qué muestras, etcétera. Pero, o sea, ya ahí se vio que era cáncer, pero para el protocolo de tratamiento se requería la biopsia diferida. Actualmente, ¿cómo es tu salud hoy en día? Bueno, yo justo ahora a mediados de, dentro de una semana, se va a cumplir un año que terminé el tratamiento. Yo, bueno, empecé, mi tratamiento consistió en 6 meses de quimioterapia, al comienzo eran cada 14 días, después fueron cada 21, pero no las toleré, y me bajaron a una quimioterapia semanal, donde la medicación se reducía porque me estaba haciendo mucho daño, se tuvo que regular, entonces eran más seguidas, pero con menos dosis de droga, y e hice un mes y medio de rayos. A los 15 días de la primera quimio yo me quedé pelada, no era algo que me preocupaba estar pelada, la verdad que creo que el pelo crece, y miren mi pelo hoy, después de menos de un año, este es el largo de estar pelada hace un año, y bueno, empecé ese tratamiento y hoy estoy, gracias a Dios, en controles, en alta de controles. Al principio comencé cada 2 meses, el último fue cada 3, y hoy en día les puedo contar que mi próximo control recién va a ser en febrero del 2021. Hoy, desgraciadamente, tengo que decir que somos más de 100 mujeres atravesando esta situación en diferentes estadios de la enfermedad. Somos todas pacientes oncológicas de alguna manera, porque si bien la enfermedad en nosotros sigue latente, hay que aprender a convivir con eso, y la cuestión de la caída del pelo no es una cuestión estética, va mucho más allá de eso. No. Y el tema, bien, como vos decías, el mes de octubre es un mes de concientización para nosotros. El 19 de octubre es nuestro día abanderado de concientización de cáncer de mama. Estamos programando junto a la gente de MC y a Quimio con Pelo Tucumán y el Casco Rosa talleres para concientizar sobre la prevención sobre cáncer de mama, yoga, cocina saludable, charlas con mastólogos, charlas con psiconcólogos, maquilladoras, que es otra cosa fundamental en las enfermedades oncológicas,
Bueno, Susi, seguramente mucha gente que te está escuchando del otro lado se va a sumar a este mes de concientización, y la verdad que escucharte fue un placer porque inspiras a muchas personas que están del otro lado a que se animen primero a hacerse los estudios, porque son muy importantes. Uh-huh. El autoexamen, como vos dijiste, sumamente importante, de conocer nuestro cuerpo, saber qué es lo que no está bien, y tener la fuerza, como vos la tuviste, de ir y enfrentarte a un diagnóstico o a una imagen que te mostró tu amiga ecógrafa, a la que quizás en ese momento uno piensa que no está preparado, pero mira, la fuerza termina saliendo, y hoy por hoy tenés una sonrisa hermosa, no puedo dejar de decírtelo, que la verdad que contagia, y te agradecemos muchísimo que nos hayas dado este mensaje. Gracias, Susi. Bueno, hay dos cosas que yo, hay dos palabras que a mí me motivaron mucho durante el tratamiento, que es la esperanza y la expectativa. Las dos empiezan con E. La expectativa nos remite a lo que es, a lo que nosotros imaginamos que tiene que pasar, y es la expectativa que tiene de curarse uno cuando está transitando este tratamiento. Pero, y uno puede aferrarse desesperadamente a esas expectativas, pero aún en la situación más desesperada, es con lo que puede ser transitar un diagnóstico de cáncer, lo que te sostiene es la esperanza. Es la esperanza de que es, la esperanza te remite a lo inimaginable. Lo inimaginable es que hoy por hoy yo no tengo la enfermedad, pero se hizo realidad en mí. Y hoy no está la enfermedad. Nos quedamos así con que este mensaje. Te mandamos un abrazo muy grande, Susi. A ustedes, muchas gracias. De escuchar. Emotiva nota junto a Susi Molina con un mensaje tan, pero tan importante y lindo para este octubre rosa. Ya sabes, empieza por casa, por el autoexamen todos los meses y, por supuesto, los controles ginecológicos sí o sí. Por favor, la verdad que sí, porque podemos salvar muchas vidas así. Tenemos un consejito, atención empleadores. El personal auxiliar de casas particulares tienen que estar registrado en blanco, según la ley 26.844. Los trámites de registración son muy sencillos, el costo es bajo y el beneficio es alto. Aquí en Tucumán, el Sindicato y la Obra Social del Servicio Doméstico están en San Martín 110, teléfono 497-5544. ¿Cómo haces para tener esas piernas? Ay, porque voy al mejor especialista en piernas de Tucumán, ¿quién es? Doctor Santiago Muñoz de la Rosa, cirujano, flebólogo y especialista en linfología. Único centro en el noroeste con tres plataformas láseres de última generación. Tecnología de vanguardia. San Juan 889. Las Viñas Medical Group. Bueno, ha pasado súper rápido el programa, lleno de herramientas, emoción, empoderamiento. Nos encantó compartir un nuevo sábado junto a vos. Exactamente, vos quédate en casa, seguí cuidándote. El esfuerzo lo hacemos entre todos. Todos juntos vamos a salir de esto. Te mandamos un beso enorme. Encontranos en las redes sociales todas las semanas y hasta el próximo sábado. Adiós. Chau, gracias.